Ok, Guzmancitos, acuérdense que solamente tienen 10 segundos, ¿eh? Y lo que van a dibujar ahora es... ¡un gato! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Ya! ¿Eh? Ahora vamos a ver el gato de Eliseo. Pobre gato. El gato de Liz está bien feliz, de Elizabeth. Y el gato de Liz, ¿qué es eso? Parece una bola ahí. Ok, Guzmancitos, pónganlos en los comentarios. ¿Quién dibujó mejor el gato? ¿Eliseo, Elisa o Elizabeth? ¿Oy? ¿Sonó el timbre? A ver, vamos a ver qué es. Venga, niño, miren. Vamos a meterlo, ¿sale? A ver, ayúdame, Elizabeth. Ayúdenme. Vamos, vamos. Miren, niños. Le pusieron el logo de nuestro canal. Aquí está Eliseo, Elisa y Elizabeth. Y el nombre del canal Guzmancitos. Y cada uno de ustedes, Elisa, Eliseo y Elizabeth. Ya sé qué es. Este regalito nos lo mandaron nuestros amigos de Carrusel Reborn Lupín. Y yo ya sé qué es. Sí. ¿Y ustedes qué piensan que es? A ver, Elisa, dime qué piensas que un es. Un chango. ¿Un chango? A ver, ¿tú, Eliseo? Peluches. Peluches. ¿Y tú, Elizabeth? Elefante. ¡Un elefante! No, pues iba a caber en esta cajita. Pues vamos a ver qué es. Sí, ¿ya lo quieren abrir? ¡Sí! A ver, ¿qué más tiene en la caja? A ver, dale vuelta. Ver, porque esa caja está muy rara, ¿no? Sí, pero está bien bonita. A ver, ¿qué tiene aquí? ¡Miren! ¡No lo...! ¿Qué es? ¿Qué es eso? Son bebés. Son bebecitos. Wow. Pero también hay un caballito. Ah, a lo mejor trae un caballo adentro. Trae un caballo. O a lo mejor trae a los Guzmancitos adentro. Sí, unos peluches de los Guzmancitos. Sí. Estaría bien padre, ¿verdad? Sí, a ver, vamos a abrirlo para ver qué trae. Están emocionados. A la de tres, sí. Yo estoy bien emocionada, la verdad. Ok, a la de tres lo abrimos, ¿eh? Una. Dos. Tres. Oh, vamos a ver qué trae. A ver qué es. A ver, enséñalo. Esta es la almohadita de la bebé. A ver, ¿qué es esto? Dice Carrusel Reborn by Lupín. Un regalo que tocará el corazón. ¿Qué es creen esto? Que sea? Yo. A ver, trae juguetitos de bebé. Juguetes, a ver, abren los chiquillos. A ver, vamos a abrirlo, a ver qué juguetes trae. Una almohadita suavecita. A ver, ¿trae una almohadita? A ver, ¿qué es esto? Dice página de Facebook, Carrusel Reborn by Lupín. Aquí está el contacto de quien nos lo mandó. Vamos a ver qué más hay. Un chupón. Un biberón. Un pañal. ¿Qué creen que sea? ¿Qué es? ¿Qué tal si es un changuito bebé? ¿O un elefante bebé? A ver, ¿qué es esto? Espérate. Mira, nos mandaron como una carta. Ahorita lo vamos a ver qué más trae. ¿Ya es todo? A ver esto. A ver, deja ver su almohadita. Vamos a ver qué trae. Yo creo que ya sé qué es. ¿Tú qué crees que es, Elizabeth? El elefante. El elefante. Tiene un elefante envuelto. ¿Tú todavía piensas que son peluches, Eli? Sí. ¿Y tú, Elisa? Un changuito bebé. ¿Un changuito bebé? Ajá, mira, aquí está su pañal. Bueno, vamos a ver qué trae. Bien bonito. Vamos a ver qué trae. ¿Lo abrimos ya? No, sí. Vamos a ver qué trae la bolsa esa. Miren, lo que venía en esta bolsa es esto. A ver. ¡Ay! Es un certificado de nacimiento. Guzmancitos, miren lo que es. ¿Ya vieron qué es? Sí, es una bebé. Es una bebé reborn. Y aquí están los piecitos de la bebé. Dice cuándo nació. ¿Cuánto pesó? A ver, ¿cuánto pesó? 2 kilos. Pesó 2 kilos. ¿Y cuándo nació? El 26 de julio. ¡Órale! ¡Uy! Miren,
allí está ese también. Carrusel Reborn, Bailupín. Su nombre es Aria. ¡Wow! ¡Aria se llama! Y nació el viernes 26 de julio del 2019. En Oral... no. El Nuevo Laredo, Tamaulipas. Oh, a ver, nos mandaron una carta. Pongan atención, Guzmancitos. Nos mandaron una carta. Dice, Guzmancitos, gracias por haber aceptado adoptar a esta hermosa bebé de Carrusel Reborn. Estoy seguro que la belleza, la inocencia y la ternura que proyecta esta bebé será de gran ayuda para seguir inspirando a sus suscriptores, dando esta alegría que los caracteriza. Con cariño para Elisa, Eliseo y Elizabeth, de parte de Lupín. Díganle gracias. ¡Gracias! Ok. Sí, pues vamos a ver a la bebé. Entonces se llama Aria. Aria se llama nuestra nueva bebé. Sí, a ver, a con cuidado, porque. Con cuidado porque es una bebecita. A ver, vamos a abrirla. Vamos ¿No puede respirar? No puede respirar. A ver, vamos a ver a nuestra bebé. Ok, a ver, vamos a abrirla despacito para que no se vaya a despertar. ¡Ay! Yo le vi una manita. La manita, la voy a agarrar con cuidado. Ahí está una manita, a ver. Aquí tiene una manita. ¡Wow! Tiene una manita y acá tiene la otra, miren. A ver, despacito, despacito. A ver, vamos a ver sus piecitos. ¡Ay, sus piecitos, mira! Aquí dice todo. Dice Carrusel Reborn. Los Guzmancitos. El peso te fue 2 kilos 250 y midió 43 centímetros. Oh. A las 2 de la mañana nació Aria. Nació a las 2 de la mañana su hermanita. ¿Ya la quieren ver? Sí. Sí, a la de 3. 1, 2, 3. Está dormida. Ay, miren. A ver su carita. Está bien bonita, miren. A ver. Ay, está bien bonita, Aria. Hola, Aria. Está dormida. Mira su boquita, se ve bien bonita. Sí. A ver, ¿quién la quiere cargar? Carga la mamá. Yo la cargo. Primero mamá para que la cargue con cuidado. Vamos a taparla para que no le dé frío. Ajá. Miren. Ay. Está bien bonita. Miren su pelito güerito. Su de esa diademita está bien bonita. A mí me gustó la diadema. ¿Sí les gustó? Sí. ¿Sí? ¿Quién la quiere cargar? Yo. ¿Sí? A ver, primero que la cargue Elizabeth para ver. Para que cargue a su nueva hermanita. A ver, carga a tu hermanita. Con cuidado. Con cuidado, ¿sí? No se te vaya a caer. Uy, a ver, voltea, Elizabeth. Ay, ¿sí te gustó tu nueva hermanita? Huele bien rico. Huele rico, ¿verdad? Huele a bebé. A ver, ¿tú la quieres cargar, Eli? Sí. A ver, vamos a ver que la cargue Eli. Con cuidado. Con cuidado, ¿eh? Porque luego se puede caer. Eliseo, ¿sí quieres una hermanita de veras? Sí. Hey. Ya queremos abrir las cosas. Sí, ahorita las vamos a abrir. A ver, Elisa, ¿te la quieres cargar? Sí. Sí, ay, qué bonita está. Mira. Qué bonita está. Se parece bien real. Se ve bien real, ¿verdad que sí? Sí, parece una bebé de verdad, así, real. Se ve bonita. Pues esta bebé nos las enviaron nuestros amiguitos de Carrusel Reborn. En la descripción del video vamos a dejar el contacto para todos los que quieran tener una bebé como Aria. Ahí pueden contactarlos y pedir que les manden una, ¿verdad que sí, Guzmancitos? Sí. Sí,
está bien bonita Aria. Ya después vamos a hacer, más videos donde salga Aria, porque ahora es su hermanita. Ok, Guzmancitos, pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Esperemos que les haya gustado muchísimo. En la descripción del video vamos a dejar los enlaces para todos los que quieran adquirir una bebé reborn como Aria. Ellos le pusieron Aria porque así es el modelo. Si ustedes quieren pedir a Aria, así va a ser igualita a nuestra Aria, nuestra nueva bebé. Pero ellos nos dijeron que podíamos cambiarle el nombre. Así es que dejen en los comentarios qué nombre le pondrían ustedes a Aria. ¿Tú cómo te gustaría que se llamara? Kitty. Kitty, ¿tú cómo te gustaría que se llamara tu nueva hermanita? No sé. No sé, ok. Hola, no sé. ¿A ti cómo te gustaría que se llamara? Sandra. ¿Y a ti? Hola, no sé. ¿A ti cómo te gustaría que se llamara? No sé. Ok, pónganos. Guzmancita. Ok, pónganos en los comentarios cómo les gustaría que se llamara Aria. Y pues nada, Guzmancitos, los invitamos a que nos sigan en Instagram. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!